y no vi qué fue, viejo, lo que hiciste. ¡No, hombre! ¡Ay! No vi qué mordió. Pasó. Ah, o sea, porque ya no doy más cara si estoy enamorado. ¡Viejo! ¡Mire, ve si me arrancó el pedazo! Mire. ¿Qué le hiciste? Yo no vi. Él no me quiso besar, cama. ¡Mire, el labio lo arrancó, ve! ¡Pela! Mira, y cabal es porque enamorado el labio, ve. Porque está el labio del lío, ve. ¡Viejo, mire! Mira. ¡Morado el labio, ve! ¡Lo trozó! Ah, pues sí. ¡Mire, chupo! Entonces... Chiclín no está enamorada. Bien, está demostrado, pero ¿sabe por qué? ¿Por qué no te besó bien? No. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque la Chiclín, cuando una persona, digamos, pa, está diciendo, no, no estoy enamorado, lo voy a hacer porque lo voy a hacer. Para entonces, demostrar. Demostrar que no. Sapo, aquí te habla la Chiclín. Chiclín. Oh, Sapo. Puede estar enamorada uno, pero no puede dejar de ser las cosas. Ah, entonces sí estás enamorada. Ahí estás diciendo que sí estás enamorada, pero que no te vas a detener de hacer las cosas. Sapo, sapo, la Chiclín quiere demostrarte a vos que no está enamorada. Venga pues. Te mordió, la mordió. Mordida pega. No. Es normal. Un besote que... No, te maricón. No, quiero verte. Ah, weón. ¡Ay! ¡Acá! ¡Oh! ¡Ah, vaya! ¡Buena gran pucha! Él me mordió. Me dijo que no lo haría. ¡Mira la sangre, pero... viejo! ¡Hasta el pollo está rajando así como! ¡Brava, vale! ¡Brava, va a creer! ¡No me da un besito! ¿Ya que lo te has marcado? No, nada. Pues una mordidita de amor. ¡Fuela! ¿Y a sapo, sí? ¡A mí me arrancó eso! ¡Ah, sí, casi le arrancaba el labio! Cuando muerden es porque sí están enamoradas. Eso dice el dicho, yo no sé si será cierto. Chiclín, ¿qué se siente estar enamorado? Enamorada. En el caso de las mujeres. Porque cuando estás hablando de una persona dos veces, más de dos veces en un día, es enamoramiento. Sí. Sí. Es enamoramiento o que es un sueño frustrado. Y cuando no tal vez puede ser un sueño frustrado porque no puedo estar con él. Porque ahorita no puede estar como vos quisiera. Cada quien por su enamoramiento. Y lo que pasa, ¿y sabe qué? Lo que pasa es que ni nos escribimos ni nada porque no se puede. Ajá, no, solo en el momento. Él te escribe cuando él puede. Igual le responde si acaso. Una vez, en el día. Eso sí. Hola. Borra los mensajes. No. Ya imagino el mensaje de él. Hola, princesa, ¿cómo estás? Princesa, lo siento, mi mujer, ahorita me puede ayudar. Porque los hombres así las tratan para que sientan, ay, qué lindo me trata, ¿sí me entendés? ¿Ah? Es que no entendés, que así en el caso de la Chiclín, así la tratan a ella, princesa. Pero es que porque ya está comprometido la persona. Princesa o muñeca, es cualquiera de los dos. Es lo clásico, princesa o muñeca. Sí, vaya. Lo otro que te dice para animar la conversación, ¿qué tal tu día? ¿Qué tal tu día? Porque le escribe una vez en el día, dice. ¿O qué tal tu día? ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Vaya, para cerrar. No me vayas a escribir, estoy con mi novia. No, eso no. Fíjate que cuando es una persona así, no mete la otra razón. Sí, no, la meto. Y lo otro que le dijo, y lo otro que le dice, ya no me aguanto. El día que podamos estar juntos de nuevo. De verte. No verte, de estar con vos de nuevo. De estar con vos. O la oportunidad que se pueda dar. Habla un poquito más o menos como usted. ¿Cómo? Es que usted como vos de niña no está haciendo. O también podré decirle que cuando podemos vernos o así. No, porque es que depende de él. No es cuando podemos vernos porque depende. O sea, que depende de él. Depende de su tiempo más que todo. Depende de mí también porque yo no. Por eso, pero ya tienen los días. Los días los tienen, los lunes. Ajá. Sí, se puede, si no. Por eso. Los lunes y domingos en la noche. Tampoco. Cabal, y el martes en la mañanita. No, pero ahorita ahorita los lunes es. El lunes, pero igual, o sea, solo nos miramos una, dos, tres horas. Y mira, más que suficiente. Pero es que, o sea, tres horas y menos más que tiene novia. Ja. Y no tuviera novia. No, pero para Chiclín, pues por eso, porque queda inasesiada. O sea, tiene que tener dos. Dale, serví ya van a empezar a llegar. Viejo,
queda innecesada, pues. ¿Cómo allá están las mexicanas ya esperando que lleguen por el plato, por, digo, por la comida? ¿Cómo es esa persona cuando solo, digamos, está cuando bueno queda como... Sí, está como bueno. ¿Ustedes aquí están escuchando todo, pues? Sí. Ah, ok. Sí, porque aquí está bueno el tema. ¿Cómo que queda? Porque queda innecesada. No, satisfecha, algo así. Insatisfecha. O sí podemos ser en esas tres horas dándole, pero... Es que no solo de eso. Nosotras no solo vamos a eso. Ah, primero hacen lo que van a hacer y después se quedan hablando como amigos. No. O primero hablan y después toca lo que toca. O sea, salimos y si nos quedamos poquito de tiempo, ajá, ya algo más así. No, tres horas, queda tiempo, hija, ¿cómo vas a creer que no te va a quedar tiempo? No, por eso que salimos que a comer una, algo, que, después dijo, ya, si pasa. Y cuando lo vean, porque a él lo conoce mucha gente, a vos también, y cuando lo vean y la novia se dé cuenta de que... Quedan descubiertos. Ya va a ir a la... Va a terminar la novia con él, y vos te vas a quedar con él. No, claro que sí. Voy a mandar un mensaje. Ya porque si ya... No, novia, dice. Pero si salen a comer juntos así, a comer, es porque ya se andan dando color. Voy a mandar un mensaje yo. Sí, mire, si da cuenta, no vaya a la sede a hacer de chongue. Va a la casa de ella. Ajá, cabal. Allí vive, bajito la sede. No, tampoco. No, no creo que pase eso. No. Ah, o sea que está todo cubierto. No creo, una vez... No, es que eso no creo yo. Sí, pasa, niña. Sí, pasa. Es que yo no sé de quién está hablando usted, pero no, ni por... Ey, ¿qué pasó con aquel viejón? Ay, no. Este diablo siempre me saca un señor. Que tenía... Ajá, toro de alta escuela. Ajá, eso. Ey, ¿y eso? ¿Qué pasó con ese maestro? Y en estos tiempos, que le voy a decir que te tires otra vez, porque en estos tiempos andabas como mexicana, más enfocado en otra persona. ¿Va? Ajá, cierto. Ahora como que andas rienda suelta. Ajá. Y ese maestro, ahí tiene futuro, mira. También con él tengo futuro, vos. ¿Y cómo? ¿Y tiene novia, decís vos? ¿Y el maestro no? ¿Cómo va a tener futuro? No, o sea, económicamente tengo futuro. Por lo que al maestro le gusta, va. Que no sos interesada, pues. En el futuro, sí. Ay, ay, ay. No, pero no. No creo llegar a algo serio con él, ni acompañarlo, ni nada. Si acaso algún día... Pero me decía el viejo que me dice que me alivian a mí también. Llega a terminar con la chava, de modo, normal, podemos quedar como lo que estamos. Pero no querés nada formal, no. ¿Por qué, Chiclin? Si te sentís tan bien con él, ¿por qué no? Formal, porque... Porque tenés miedo a enamorarte más. Ay, qué lindo. Yo me enfoco en lo que dirá. Tiene familia él. No, le puedo hacer una pregunta. O sea, es mi gusto, pero yo sé que los demás... No, con esa pero persona... Pero y de las demás personas, pues no. ¿Qué pregunta, Diablo? Porque no, yo lo único o sea, que... ¿Tiene hijos? No tiene. ¿Pero esposa sí? Yo iba a hacer una pregunta bien seria. ¿Tiene esposa? Sí, de hecho creo que... Está como... ¿Casado? ¿Y solo novia es? Despelazada. Está... Marinovia, obviamente. En una relación formal, pues vaya. Comprometido a casarse, ¿va? El otro día dijiste que estaba casada y que tenía esposo. O estaba hablando de otro día. Y que tenía hijos. Y que tenía hijos. Ah, pues está cambiando el tema, ¿va? O eso, o lo está disfrazando. No, lo está disfrazando. Lo está disfrazando. Lo está disfrazando. Lo está disfrazando. Entonces es un viejón. No es un bicho como está montándolo ella. Es un viejo ya. Porque dijo, no, la gente no me lo va a aceptar porque... Ajá, cabal, que por qué con él, va. Ah, dijo que hasta el esposo era bien amigo de ella. Pero no lo dijo por cámara. Ah, chiquilín. ¿Amigo de quién? Ese es un pecado. Entonces... O sea, que le está viendo la cara a la esposa. ¿Sabes cómo se paga ese pecado? ¿Cómo se paga ese pecado? Quedando solo en la vida. Vas a llevar fuego en el gallo, así es vos, en la chorcha. Vayan a comer por la gran puchica que nos está agarrando la tarde. No, es que he terminado uno, pero ya rato le están dando, nunca terminan uno. O al menos que la misión de terminar todo y después comen. Ay, ¿verdad, pues? No te creo. Sí. Ah, pues terminemos, pues. Sí, yo digo que sí. Pásame una, vos. Sí, espérate un poquito.
Ah, pues espérate, mexicana, que ya van a terminar. La mosca, 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 mosca. Ajá. Cada vez, sí. ¿Ah? ¿A quién? Pidiéndole permiso, pidiéndole el favor que me lleva, creo que me merece. ¿A dónde? ¿Te moriste? Ah, yo tampoco, mamá. Estamos iguales. Estamos jodidos. Ya vamos a ver qué comemos. Ya vamos a ver qué comemos, te digo. Si no he comido tampoco yo. Ah, los bichitos que coman ya, mexicana. Bueno, hija, acabó el tema. Pues sí, como la comida nos arruinó. No, ya vamos a seguir cocinando. ¿En qué cocinando, chiquilín? Cocinando. Vaya, entonces síganos cantando aquí, pues vaya. Es que yo creo que aquí en El Salvador es clásico cuando las mujeres van al río a lavar, van a chambrear, hija. Porque eso lo hacen, de los maridos. Y lo hacen porque se entretienen y les pasa el tiempo y no sienten. Y no, mira, ahorita ya la imagen, no sé cómo. Mira la línea con la historia de la chiquilín, ¿ves? Tu historia valiosa. Y tu mente volando, va, a la vez. Cama, yo iba al río con mi abuela cuando estaba tempranito. No hablábamos. Deja esta cabecita, están pensando. Ya estamos hablando de mujeres viejas, ya como ustedes. No, hombre, no de eso. Están pensando como cada. No, hija, no estamos pensando de cerquita. Estamos hablando de que vos lo estás disfrazando, que como que es un bicho. Y no, ya es un viejón. Tiene 30 años. ¿Y cuántos hijos? ¿Cuántos hijos? Dos hijos. Y tiene esposa. Y tiene esposa. Qué fácil son. Y nos estabas ocultando las cosas. Yo ya sabía. Yo también ya sabía. Pero está enamorada, chiquilín, está enamorada. Hombre casado con hijos. Está enamorada, chiquilín.